Bueno, quien dice trampillas dice que ha aprovechado el bambú. Pero sí, hace el mismo trabajo. Hace exactamente el mismo trabajo. ¿Y mi cubo? ¿Y mi cubo? ¿Que me han robado el cubo? ¿What? Okay. A ver, sí que es cierto que yo, depende de quién seas, si me felicitas así... Bueno, lo primero es que yo... Depende de dónde me felicites, yo nunca respondo. Si me felicitas por WhatsApp, a lo mejor te respondo. Recalco el... A lo mejor. Porque es bastante más propenso a que no lo haga. Pero no por nada, ¿eh? Sino porque se me olvida. Me digo a mí mismo, va, luego respondo. Y empiezo a hacer otra cosa. Y a lo mejor ya han pasado 4 o 5 horas. Y ya no respondo. Directamente, ya es como, bueno. Yo no respondo nunca. Pero seas quien seas, ¿eh? Ahora estoy abriendo WhatsApp por mi mejor amiga. Pero ya está. ¿Cómo? ¿Qué foto? Ah. También te voy a decir, si no te contesto en los primeros 3 meses,
sospecha de que creo que no lo va a hacer. Ah, que era una tía, la... ¿Tú dónde sales? Bueno, a ver. Que a lo mejor conocí a la otra persona. Pero sí que es cierto. Que decir por Twitter luego. Ya no vuelvo a felicitar. Un poco patata, ¿no? En plan. Miedo me da. ¡Ay, Dios! Twitter nunca ha sido amigable, la verdad. Yo me forjé en el Twitter antiguo encima. O sea, te puedes hacer a la idea. Bueno. Twitter era bastante peor, Que te recuerdo que ahora al menos te pueden llegar a penalizar por decir según qué cosas. Antes no. Antes podías llegar a amenazar de muerte y Twitter no hacía nada. No, Elon Musk no. Cuando intentaron meter anuncios, los originales de Twitter. No les quedaba otra que meter filtros. Y no solo no funcionó, sino que perdieron usuarios. Lo que Elon está haciendo es que Twitter valga algo. Y no me refiero a nivel usuario, me refiero a nivel económico.
Porque si Twitter no lo ha comprado nadie, solamente este puto lunático, ha sido porque Twitter realmente no valía nada. Rollo, Twitter nos servía a nosotros, pero a sus creadores era un agujero en el bolsillo y no pequeño. No me acuerdo cuántas deudas llegaron a tener. Plan. Creo que solamente recuperaron un poco de dinero en 2021, a lo mejor. No, no. Estuvieron en pérdidas años. Pero años. Sí, de hecho, nadie sabía por qué seguían dándole servicio como tal, porque era como, estás perdiendo millones de dólares y no eres, y no sois multimillonarios. ¿Qué hacéis? Pero estaban buscando en su momento quién los comprase. Eran muy gallitos. Los de Twitter fueron muy gallitos. Porque el tipejo este fue a dar no sé cuántos millones. Pero no sé, es una historia muy turbia. Es una historia muy turbia. Sinceramente. Se va a hacer 4 stacks de... ¡Ay, liada! ¿Cuántos grados allí? Venga. Y te digo cuántos aquí ayer. Porque hoy no lo sé. Ah, como has dicho, qué calor. Por supuesto que hacía calor, ¿vale?
Mira, parecido, 41. Querrá por ver quién muere antes, ¿sabes? O sea, me he dado cuenta de una cosa que seguro que es muy poco saludable por mi parte. Y es que yo bebo lo mismo en invierno que en verano, tío. En plan, agua y eso. ¿Qué? ¿Una mosca? ¿Un abejorro? ¿Chiquito? ¡No! Ah, no. Fuck. Total. En plan, juego que me había aparecido. ¿He visto otro? ¡En la madre! O está muy gordo. Una de dos. ¿Cómo? ¿Esto no se supone que es imposible? ¿Esto no se supone que es imposible? ¿Qué hago? ¿Lo mantengo? ¿Le hago una escultura o algo? ¿Esto es posible? Toque de seda. Me llevo los cuatro de encima, ¿no? Fuera coñas, creo que eso no es posible. Ay, hostia, qué movida.